El otro día estaba en el trabajo trabajando cuando me dio por hojear una revista de bicis. Precio desde 2.049 hasta 8.500 euros. Un momento, ¿que una bici puede costar 8.500 euros? Esto está muy mal. Y por eso mismo, humanos, me he decidido a hacer este vídeo. Porque no necesitamos pedir una hipoteca para comprar una buena bici. Así que este vídeo va sobre qué cosas necesitamos que traiga una bici económica para poder estirarla muchos años y evolucionarla. Muy bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la talla. Es decir, a ver, yo no, porque yo voy con una talla S bien y no necesito otra talla. Pero hay gente que va entre tallas. Es decir, le puede valer una talla M o una L, o una talla XL o una L. Para esta gente que va entre tallas y pueden usar las dos tallas, pues yo os diría que una bici tirando a talla grande, por ejemplo una L frente a una M, pues va a ser mucho más estable la L y va a ser mucho más segura en las bajadas rápidas que la M. Pero si queremos una bici mucho más ágil y más juguetona para andar en caminos estrechos y que sea manejable, pues me tiraría la M. Yo hoy en día prefiero que la bici sea estable y segura, que no hace años que prefería más otra cosa. En el tema de componentes tampoco me voy a entretener mucho. Lo primero, porque una bici de primer precio de unos 700 o 1000 euros, que es lo que podríamos gastarnos para empezar con garantías, aunque bueno, podemos gastarnos menos, 500 o igual un stock o algo así, que nos salga más barata la bici, pero bueno, para que me entendáis, una bici de primer precio de unos 700 a 1000 euros, pues el tema de componentes pues va a ser bastante básico, sobre todo en cosas como el manillar, la potencia, el sillín o la tija del sillín. Por lo tanto, me voy a centrar en la transmisión. Yo ahora mismo, porque esta bici ya tiene unos años, yo llevo un 3x10. Hoy en día lo normal es que venga en 1.12 o en 2.10. Yo aquí tampoco me entretendré mucho, porque la transmisión al final son elementos que se desgastan y acabaremos cambiándolo. Pero sí que os aconsejo huir de esas bicis que vienen con pedalier de cuadradillo. Yo llevo un Hollow Tech, que es lo normal que venga hoy en día. Pero si algún modelo de bici os trae con pedalier de cuadradillo, tener en cuenta que habrá que cambiarlo pronto, porque se gastará rápido. Por lo tanto, tendremos que cambiar el pedalier, las bielas, y ya es un sobrecoste. El tema de frenos, lo mismo. Yo ahora llevo unos Shimano, los voy a cambiar por unos Shimano XT. En una bici de 700 euros os va a venir parecido de frenos. A lo mejor hoy en día un poco mejores. Esta bici ya tiene unos cuantos años, es de 2014. O sea que ya, y son los frenos que traía ella de serie. El cambio. Si me dais a elegir entre una bici que venga con un cambio XT, como llevo yo, y un pedalier de cuadradillo, y una bici que venga con un pedalier Hollow Tech y un cambio SLX o algo así, me quedo con el cambio SLX y el pedalier Hollow Tech, porque va a ser mejor combinación a que venga con un pedalier de cuadradillo y un cambio XT. Esto es muy común en este tipo de bicis. Bueno, en la horquilla yo buscaría, lo normal es que venga una horquilla de aire-aceite, aunque sea como la mía, muy básica, que por cierto está en las últimas ya, pero bueno, ya para que me entendáis, aunque sea una horquilla muy básica, que sea aire-aceite. Yo no la cogería de muelle aceite hoy en día, pero bueno, lo normal en una bici ya de cierto precio, como ya he dicho, 700 o 1000 euros o incluso de 500, ya vendrá con aire, y a lo mejor hasta una horquilla más interesante que la
que la XC30 mía, que hoy en día está un poco desactualizada. Y ahora sí, ahora ya centrándonos en el cuadro. Yo sí que me fijo en que tenga tres cosas un cuadro, para poder evolucionarla y que la bici nos dure bastante tiempo y la podamos tener actualizada y mejorada. Y esas tres cosas van a ser la dirección cónica. Muy importante. A ver, hoy en día es menos común, pero cuando yo compré esta bici, incluso hoy en día hay modelos que no la traen, pero la dirección cónica siempre, porque a la hora de cambiar la horquilla nos va a ser más fácil encontrar una horquilla más interesante si la dirección ya viene en cónica. Si habréis visto alguno de mis basura de vídeos, habréis visto que intenté cambiar la horquilla y que traía un casquillo y tal y cual, y al final la horquilla mía es una horquilla de tubo normal de 1,1 octavos con un casquillo para el rodamiento de abajo, una chapuza. Por lo tanto, yo la dirección sí la cogería cónica, porque así me aseguro que cuando vaya a cambiar la horquilla, si es que la cambiamos, pues voy a encontrar más fácilmente una horquilla interesante y piezas y direcciones para esta dirección. Lo segundo va a ser el eje pasante de 12 milímetros. Yo llevo un estándar de 9, pero el eje pasante de 12, hoy en día, si yo cambiase el cuadro, que seguramente es lo que haga, solo cambiar el cuadro y las llantas, ¿por qué? Porque ya lo voy a coger con eje pasante de 12 milímetros, que es el estándar ahora mismo. Esto más que nada es porque a la hora de cambiar ruedas yo tuve muchos problemas, y aún así ya os comenté que me llegó la trasera diferente a la delantera y tal y cual, y fue mucho por culpa del eje, porque ya las marcas en 9 milímetros pues están dejando de hacer. Bueno, al menos eso te dicen en la tienda de bicis, luego vete a saber si será verdad o no. Y el tercer elemento es la pinza de freno en la vaina. Hay bicis doble suspensión que lo van a traer en el tirante, pues porque el sistema de suspensión y tal les obliga. Pero yo lo cogería siempre en una bici rígida en la vaina, porque así evitaremos, aunque sea más difícil manipular la pinza y ajustarla, la pinza de freno aquí va más rígida y vibra menos a la hora de frenar. Por lo tanto, yo sí, esto sí que lo tendría en cuenta. Por lo demás, poco hay que añadir. En una bici rígida, estas cosas son las que tendría en cuenta a la hora de elegir un modelo. Por supuesto, yo huiría de las bicis doble suspensión baratas. Es decir, las bicis de 1000 y pocos euros de doble suspensión. ¿Por qué? Porque de donde se va a ahorrar precio es de los componentes. Pero aparte es que el amortiguador va a ser un desastre también. Es donde se ahorra. Por lo tanto, tendremos una bici que no va a acabar yendo bien. Y que para que vaya bien, pues vamos a tener que invertir mucho dinero en ella. Resumiendo, en una bici de primer precio nos vamos a centrar en el cuadro. Ya habéis visto que las ruedas y tal no he perdido el tiempo, porque ahí siempre van a venir con ruedas de la casa o con ruedas de primer precio de otras marcas como Mavic o Shimano, que no van a ir mal, pero al final va a ser un poco lo mismo en todos los modelos. Bueno, iba a cortar, pero he dicho no van a ir mal. A ver, a mí las ruedas sin cross de la Scott mía me salieron fatales desde el primer mes. O sea, siempre he tenido muchos desajustes de rodamientos, descentradas y una rueda muy poco rígida y muy, muy incómoda, sobre todo a la hora de bajar, porque esa flexibilidad pues es que se nota mucho. He dicho flexibilidad. No sé si me habéis entendido, quería decir falta de rigidez, que es lo mismo en mi lenguaje. Como iba diciendo, nos vamos a centrar en el cuadro. Dirección cónica, eje trasero de la rueda trasera pasante de 12 milímetros y la pinza de freno en la vaina. Por supuesto, como he dicho, las bicis doble suspensión de primer precio yo las descartaría como primera compra, como nuestra primera bici. Evidentemente podemos usar el segunda mano también. Yo no me fío, y menos en esta época del año.
porque no sé de quién ha sido la bici, de dónde viene, si es robada, si es comprada. Es decir, a mí el segunda mano lo he usado para las bicis urbanitas, porque total, para andarla por la calle y que me la roben, pero para el mountain bike pues no, no me gusta. Pero bueno, es una opción. Aún así, los consejillos de la dirección y del chasis pues nos van a valer para una compra de segunda mano también. Parar, parar, que ya se me olvidaba una última cosa. El cableado. Yo lo llevo exterior completamente. Y cuando digo exterior, digo que es la funda completa. ¿Veis? Habrá bicis que hoy en día ya vengan con él por dentro o con él la mitad por dentro y la otra mitad por fuera, o directamente por fuera como la mía. Yo no sé aconsejar si es mejor o peor, porque yo siempre he llevado el cableado por fuera completamente. En todas mis bicis siempre ha ido por fuera, por lo tanto no he probado el cableado interior, así que no sé si es mejor o peor. Se dice que el cableado por dentro del cuadro es este cableado que va insertado por aquí, por dentro los tubos y tal. Bueno, pues se dice que va todo el cableado, va más protegido, ya que evita que los cables de acero, estos, como yo tengo aquí por fuera, pues evitan que se llenen de suciedad y entonces pierdan esa fluidez y esa suavidad que tienen al principio. Yo no sé si esto es cierto o no, porque siempre he llevado el cableado por fuera y nunca he notado que pierdan sensibilidad los cambios, o que vayan más toscos, o que funcionen mal. Por lo tanto, eso ya siempre he creído que es una cuestión estética y para gustos los colores. A mí me gusta más el cableado por fuera y os voy a decir por qué. Si hay un problema y llevo el cableado por fuera, enseguida lo voy a ver. Pero si va por dentro, tengo una fuga en un freno o se me está plegando la funda y no me entero porque va por dentro, pues ese problema lo voy a tener hasta que me dé cuenta. Y de este modo, pues si tengo un problema, enseguida lo voy a ver y enseguida le voy a poder poner solución rápida. Por lo tanto, para gusto los colores, pero yo prefiero el cableado por fuera. Mañana, cuando cambie de cuadro, pues tendrá que ser cableado interior, porque es el estándar. Hoy en día va todo el cableado por dentro. Pero desde luego que si encuentro una bici que lo lleve por fuera, irá por fuera. Claro que también dije que nunca montaría 29 pulgadas y ahora no salgo de las 29 pulgadas. Por lo tanto, eso, pues a elección vuestra. Como último consejo, una vez comprada la bici o si tenemos una bici vieja y le damos un repaso y queremos usarla, pues bueno, como último consejo, manteneros informados constantemente sobre todo lo que podemos montar en la bici, sobre modelos de bicis o disciplinas o segmentos o, en fin, de todo un poco. Podéis ver vídeos de YouTube, pero vídeos serios, no vídeos de este canal mugroso, o sea, vídeos de gente que se lo curra y tal. Y también podemos leer alguna revista de bicis. Y en internet, en foros de bicis, que yo es el medio que más os recomiendo, ya que en este sitio la información se actualiza cada poco tiempo. Aparte, veremos problemas y soluciones de gente normal. También tendremos la oportunidad de conocer gente de nuestra zona, así como el calendario de marchas y competiciones que puedan interesarnos. Y por si fuera poco, tendremos la oportunidad de conocer las novedades y los productos de otras modalidades. Bueno, humanos, fijaos qué vistas. Bueno, pues yo me voy a ir retirando para casa y espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda para algo. Y nada, como siempre os digo, hasta el próximo vídeo y un saludo a todos.